la mejor Mónica. El tiempo parece una cuestión tan relativa que en ocasiones nos deja tan desconcertados. En qué pocas horas puede cambiar drásticamente un plan? ¿En qué pocos segundos o minutos puede irse todo al traste o salir bien? En esta partida de Cultos Innombrables, una pérdida de tiempo, comenzamos con Jennifer, Silverio, Mónica y Arman, que fueron invitados por el culto al que trataban de unirse, los guardianes de Nebu, a hacer un sencillo, en principio, trabajo para obtener el derecho a ser parte, a ser un miembro útil de este culto. Y para ello conocieron a dos mujeres, a Polly O'Farrell y a Jo Webster. Estas mujeres les dijeron que su trabajo consistiría simplemente en encontrar un espejo que se encontraba en el teatro Velvet. Pero parece ser que las cosas fueron bastante más difíciles de lo que planearon en un principio. Para poder entrar en Velvet, tuvieron que asesinar a un hombre para conseguir su llave. Y una vez dentro, perdieron a uno de sus miembros en el tiroteo, en el fragor de la huida. Y en esto nos encontramos, en esta segunda sesión, dentro de un coche a toda velocidad por las calles de Providence, con una persona menos y un espejo más. Desde luego, entre lo que pueda pensar nuestros personajes, que ahora les vamos a preguntar, quizá exista todavía ese pequeño pensamiento de que lo que están haciendo es una pérdida de tiempo. ¿Qué piensa Jennifer? Pues que se nos ha complicado bastante, porque ha muerto uno del grupo, pero hemos conseguido el espejo. Hemos conseguido lo que hemos venido a buscar y ahora nos dirigimos hay que dirigirse a donde nos han mandado los datos, que yo creo que sí que lo tenemos. Sí. No nos mandaron, ¿no? Uh-huh. Es que sea toda hostia por allí y desaparecer yo pienso desaparecer un tiempo. Le diré a la organización que me busque otro destino, que me oculte, porque esta mujer, Kinari, tiene bastante poder. Y imagino que va a querer vengarse. Y esto es lo que piensas mientras supongo que guardas en tu bolso, en algún sitio de tus ropas, ese revólver que acaba de disparar una bala directamente a la cabeza de tu... Sí, lo llevo en el bolso. ¿De tu compañero? No sabes bien cómo calificarle. ¿Qué piensa Mónica, sentada al lado de Jennifer? Pues... Mónica piensa, yo sabía que esta prueba... Si tenemos que entrar en el culto, no sería tan fácil como piensa. Y estoy pensando en Jennifer. No nos darían una cosa tan fácil para entrar en un culto. Y pienso, uno ha caído. Algo me dice que esto no ha terminado. Y alguien más caerá. Esta prueba no va a ser tan fácil. Y estoy pensando, digo, aquí va a caer más. Y espero no ser yo. Entre estos pensamientos cínicos o quizá simplemente de supervivencia, de seguridad en ti misma, de que no vas a ser tú la que caiga, te encuentras tú en la parte trasera y desde donde estás puedes ver cómo Silverio está conduciendo, dando volantazos de un lado hacia otro, intentando él, que como previsor que es, intenta alejarse de ese sitio lo antes posible. ¿Por dónde conduces, Silverio? ¿Qué te ronda la cabeza? Estoy pensando más en la carretera, pensando en que me están siguiendo y en el lío que me he metido. Yo pensaba que esto iba a ser poco más que un robo, que iba a ganar algo de dinero y quizá ser un poco más influente. Quizá dejar de hacer películas de serie B y ser actor de riesgo. Quería simplemente tener una mejor vida y
ya está importándome poco. Si tengo que pisar a alguno de mis compañeros para salir vivo de esto, lo haré. Pero eso se me pasa algo fugaz por la mente. Simplemente me centro en conducir y en llegar a mi destino para llegar lo más rápido posible a la salida de esto. Pues ya os dio Mónica, os dijo a todos cuál era la dirección a la cual teníais que ir. Entonces Silverio la conoces. ¿Eh? ¿La conozco? Sí, la conoces. Os lo dijo. ¿Tenemos que avisarlo antes de llegar o? Ella os dijo que en cuanto lo tuvieseis, que fueseis allí. Y a medida que conduces, si queréis tener alguna escena de esta salida abrupta en el que no habéis tenido tiempo de hablar desde la muerte de este hombre y como visteis como Jennifer pegaba un tiro. No, yo me he quedado pensativa mirando a Jennifer, digo, esta es otra superviviente, veremos a ver cómo queda esto. Yo en el camino me intento, la palabra no sería justificar, pero sí dar el motivo de por qué lo he hecho. Tenía que matar a ¿cómo se llamaba? Se llamaba Arman. De hecho, te cuesta recordar el nombre. Sí, está sí, pero eso. Porque no es nada sí, para sí, mí. Sí, claro. Tuve que hacerlo. Estaba muy mal herido y creo que nos hubiesen matado a todos allí si intentábamos sacar con vida. Tenían armas de fuego y tenemos que huir. Tuve que hacerlo. Era necesario para llevar este espejo. Completar la misión para nuestro culto. El culto nos recompensará. Así que bueno, lo siento por Arman. En el momento que empieza a hablar, pongo la radio toda, hostia. Vale. No quiero escucharlo. No, yo me giro y digo, Jennifer, yo no le he matado, pero también había pensado como tú, en dejarle. Así que tranquila, es normal. Sí, pero... Son cosas del culto que no es la primera vez. No será ni la primera ni la segunda que te toque hacer esto. Por supuesto. Dejarle vivo era decirle. Era que los enemigos supieran cosas. Era mejor acabar con su vida. Le iban a torturar, el pobre. Al final, le he hecho un favor. Sí. Muy bien, pues. Acelera, Silverio. No tenemos tiempo que perder. Pisa hasta la chapa. Es lo que estaba haciendo, pero bueno. Con esta vale. Música rockera que has puesto en la primera emisora, que has puesto una música del momento, pues conducís. Y conducís hasta llegar a la zona en el... Si quieres poner el Google Maps o si no, simplemente con la dirección. Vais a conducir hasta un poco lo que serían la zona industrial. Y vais a llegar a un polígono industrial lleno de fábricas, lleno de enormes naves. Y a la que os dirigís es a una que está detrás de una especie de arboleda, continuando esa carretera, como si la hubiesen construido antes de ampliar, como si fuese muy antigua. Y llegáis a una fábrica que podéis suponer por los objetos que hay ahí, hay algunas tuberías muy grandes, quizá fuese una fábrica de antiguos poceros o de fabricación de tornos para excavar pozos. Y llegáis hasta allí y allí lo que veis es una verja abierta y una enorme nave industrial. Ahora mismo deben de ser las 10:30 de la noche, 11 casi. Vale, yo lo que antes de salir digo, Jennifer, comprueba que esa arma esté llena. Porque creo que la vamos a necesitar. Por supuesto que no está llena. Falta mínimo una bala. Es un revólver de tambor con... Eso es un recuerdo. Con tres balas. Tres balas. Buah, pues te quedan dos. No, me quedan tres. Le quedan tres. Me quedan una, tres. Había seis, le quedan tres. Entre todos estos fueron disparadas tres. Pues nada, yo
Yo primero aparcaré el coche en un sitio que no haya mucha atención y sea fácil. No hay absolutamente nadie donde estáis. Ya. De noche no hay. No hay nadie todavía. Bueno, pues aquí es donde tenemos que entregar el espejo. Tampoco hay nada que temer. No, una pregunta horror. Como es la misma noche, lo que es el... sí, verdad. Lo que yo hice... Perdón, ¿qué? Lo que es... los ojos de gato y las garras, ¿no? No, el que era en común. Ah, la protección contra el arcano. Estará muy debilitada, pero puedes suponer que todavía la tenéis. Todavía la tenemos, ¿no? Uh-huh. No, y los ojos ¿Quién tú sabes que la tiene? No, los ojos y esto lo has debido perder. Por cierto, en esto sí, como digamos que en el coche habéis descansado un poco y habéis podido respirar, consolidad la mitad de la estabilidad mental perdida y la otra mitad la recuperáis. Vale. Si recordáis, para consolidar es hacer que sea doble X en el cuadrito arriba para eliminarla sobre el círculo. Lo mismo con vuestra salud. Los que tengáis heridas, la mitad se consolidan, la otra mitad la recuperáis. No llego a perder vida. Yo tenía 5, entonces ¿qué es? ¿2 o 3 me se consolidan? Creo recordar que siempre es peor para el jugador, o sea, redondeando hacia arriba te consolidas 3. Vale, y de salud estaba bien, pues no tenía nada. Entonces, ¿nada? Ah, bueno, es verdad, tenías mucha degeneración, entonces no pasa nada. Muy bien, pues ya está. Pues nada, pues digo, pues aparquemos, quitémonos este espejo pronto de encima. No vaya a ser que vengan a por él. Pues venga, aparquemos y vayamos dentro a entregar el espejo y acabemos cuanto antes esta misión. Muy bien, pues supongo que... Saco el espejo. Uh-huh. El espejo sigue cubierto con esta tela, que no es, o sea, no simplemente es una tela, sino que tiene como enganches o pinzas. Algo sostiene la tela para que no caiga por casualidad. Pero antes de... Bueno, voy a cogerlo, pero voy al maletero donde está la rueda de aeropuerto y voy a coger una llave inglés. Muy bien. Te ayudo, Silverio. Eres tú las pistolas locas, ¿no? Necesitarás las manos libres para disparar. Pero ¿disparar a quién, Silverio? No, lo llevo yo. Vale. Pues ya está, que no se te caiga, por favor. Muy bien, pues avanzáis hacia la entrada principal. Lo dicho, solo es una nave muy sucia, la verja estaba abierta. Todo a los lados son trozos grandes de metal. Veis una, quizá lo que podría ser antiguamente una máquina muy grande, muy, muy aparatosa, con un montón de hierros, una antigua máquina de pozos. Y pues si abrís la puerta, supongo que Jennifer o Mónica, las que vais delante, abriríais esa puerta con un chirriar mientras el polvo entra. Cuando os asomáis... Veis el siguiente escenario. Bueno, el siguiente escenario, pero como si fuese de noche, ¿vale? Una zona completamente vacía, muy grande, con máquinas, con polvo, con un par de trastos. Quizá haya algún par de puertas. Y este lugar solo... Veis una luz. Una luz que proviene de lo que podríais pensar que es un flexo de mano. Esto es que se ve como un LED de mano. Que está en el suelo apuntando hacia arriba. Y con la poca luz que da ese LED, podéis ver unas piernas. Justo encima. Hola. Hola. Yo antes de entrar me quiero poner la última y quiero activar mis ojos de gato.
Muy bien. Yo voy delante y no me voy a dar cuenta de eso, porque ya estoy un poco... Sí, sí, no, yo me tiro para atrás, sí, y me quiero quedar la última. Adelante, hazlo. Y me las voy activando. Vale, sí, un espejo, sí, en la cara, debería haber dado. Así que me es un uso menor, dijimos, para unos ojos de gato. Sí. Yo avanzo, saco el revólver porque me parece un poco raro, y avanzo hacia esa luz y hacia esas piernas que parezco ver allí o lo que sea. Avanzo con cuidado. ¿Era ocultismo? La habilidad arcana de ojos de gato más la voluntad. Más la tirada. Vale, voluntad era 5 más ojos de gato, tengo... No, 5 y 5 son 10. ¿Vale? Partes de 10 y la tirada. Vale, muy bien, 15. Perfecto, para los ojos de gato funciona. Perderías el dado menor, 5 de estabilidad mental. Vale. Menos la degeneración. Pues de nuevo, como siempre, tus ojos salen un poco de sus órbitas y se forma esta musculatura horrenda que alrededor del ojo, que visualmente no es muy bonito de ver, pero ahora puedes ver mucho mejor en esta oscuridad, en esta penumbra. De generación tengo 4, así que tengo un solo punto uno. Solo. Uh-huh. Vale, ya está. Yo me quedo detrás, calladita. Muy bien. Y le sigo. Pues tú cuando entras, tú sí que vas a ver un poco la sala, sí que vas a ver esto un poco las máquinas, como no hay absolutamente nada. Y como que la figura que está iluminada, que Jennifer solo puede ver los pies, Jennifer y Silverio, tú sí que vas a poder apreciar que desde la distancia en la que estás, desde la puerta, parece una mujer. Vale, no digo nada porque supongo que son ellas. Es una de ellas, así que estoy calladita. Hola, yo me sigo acercando, ¿vale? Lentamente, pero me sigo acercando hacia esa luz. Ellos me tienen que ayudar si no querés que el cristal acabe en el suelo, así que... Pero si te he preguntado antes, Silvio, si te ayudaba, me dices que no. Ahora me dices que sí. No, esté en un sitio oscuro. No veo una mierda. Tengo un espejo en la cara. Algo me tendrás que guiar más o menos. Estilo vale, de... pues, No. Esquiva eso. Silvio, déjalo en el suelo. Déjalo en el suelo. Vale, me acerco, lo dejo en algún sitio medio apoyado que encuentre. Lo dejo ahí. Claro, déjala ahí. Vale, pues tal y como lo dejas, yo te digo, me quedo aquí. Ir vosotros. Vale, Mónica. Yo me acerco, yo lo que quiero es acabar cuanto antes y estará sí, durmiendo. Cuando te acercas tú, sí que ves, puedes ver que la figura tiene... Desde esta distancia sí que puedes ver un poco que lleva una falda. Que parece una figura de mujer. De nuevo, el flexo solo ilumina sus piernas. Vale. Yo me acerco hasta el cuerpo. No sé, quiero saber quién es, qué ha pasado aquí y si hay alguien más. Sí. Cuando estás frente al cuerpo en esta oscuridad, sí que vas a ver que parece la silueta de... La silueta, claramente, es Polly O'Farrell. Esta mujer con el pelo corto. Claramente es ella, pero de nuevo, completamente a oscuras. De hecho, tienes que estar cerca como a menos de un metro. No, hombre, eso o coger el flexo y alumbrar. ¿Haces eso? Sí. Cuando coges el flexo y la alumbras, lo que vas a ver es a una persona completamente inmóvil. No hablo de una persona que está quieta. No hablo hablo de un cadáver. Hablo de un ser inerte que ni siquiera el fragmento más pequeño de su piel, ni siquiera un pelo, parece estar en movimiento. Está pálida. Está muy pálida. La piel es blanca, de un tono podrido, un tono de como si fuese un simple jirón de piel. Es casi... Y este susto te va a hacer una tirada de entereza. Porque has levantado la luz para encontrar básicamente como si estuviese congelado. 12. Vale, era de miedo solo, así que vas a perder uno solo. Vale. Joder, chicos. Está muerta. Está muerta. ¿Pero qué cojones pasa aquí? Y llamo a la otra chica.
Mónica, tú sabes algo de medicina, ¿puedes tomarle el pulso? ¿Pero qué pulso? Si está muerta. Quizás si la miras, si la miras mejor, ¿os acercáis los demás? ¿O no? Si yo estoy cerca de ella. Cerca sí, de o sea, tendrías que acercarte más a donde está. Sí, me acerco, ¿Mónica? Yo no, yo digo, chicos, tener cuidado, creo que esto será una trampa. Yo estoy al lado del espejo y con mis ojos quiero mirar alrededor. No hay absolutamente nada, la fábrica es la que es. Vale, entonces, si no veo nada, digo, chico, vámonos, llevemos el espejo al culto. Esto parece una trampa, no me huele bien. Lo que puedes ver, Jennifer, es como Polly está literalmente en esta posición. Sí, sí. En la mano tiene un móvil. Ah. Vale, me fijo. ¿Está encendido? Tú lo ves apagado. Vale, pues se lo quito de la mano. Se lo quitas con mucha... Te cuesta, ¿eh? Te cuesta arrancarlo de una mano muerta. Tiene el rigor mortis ese. Se lo quito. Tiene un móvil. Quizá podamos llamar a su compañera. A Joe Webster. Es que intento encender el móvil a ver si por casualidad no necesito contraseña. Pues tan... Sí, en cuanto a lo desbloqueas, ves que está abierta la agenda de contactos y el dedo está señalando un contacto que pone Joe Webster. Llamo. Bueno, antes de llamar, tengo aquí el móvil de la muerta que iba a parece que iba a llamar, o bueno, no sé si lo parece o no, pero bueno, tiene aquí el nombre en el móvil de su compañera. ¿La llamó? Sí, llámala. Ya va a explicar a todo lo que está pasando. Cuando ella lo dice, digo, llama. Si no, de todas maneras, yo también tengo su teléfono. Ah, vale, pues llamo. Mónica, hazme una tirada de percepción. Percepción, voy. ¿Percepción solo? Sí, percepción más intelecto. Silverio, tú igual, porque estás ahí en el sitio. Jennifer está con el móvil. Vale, son 10. A ver. 10 más... he tirado, sí. Pues es 8, ¿no? Porque son doble 8. 10 más 8. No, vale. No sumo nada. 10 más 8 y se vean 7 solo. Vale, Mónica. No lo ha tirado bien, pero bueno, sí. Con intelecto un más 4. O sea, vale, no llegas, no llegas. Mónica, tú lo que vas a poder ver ahora que miras un poco mejor el suelo y no al techo, como has dicho antes, ves que en el suelo, en esta arena, en este polvo que hay pisadas de al menos otra persona, aparte de... Hay pisadas de dos personas solo. Pero unas parecen terminar en el sitio en el que se encuentra esta mujer. Y habíamos dicho que tú... Jennifer, ibas a llamar al... Ibas a llamar. A Joe Webster. ¿Hola? ¿Hola? Polly. Polly, ¿estás bien? Polly, no soy Polly. Soy Jennifer. Joe Webster, ya estamos aquí con el espejo. ¿Qué cojones pasa? ¿Jennifer? Tu amiga está muerta. ¿No la vais a jugar? ¿Está muerta? Sí, fiambre. Dios. ¿Qué hacemos? ¿Está paralizada? Claro, como un cadáver. Fría como un cadáver. ¡Oh, Dios! ¿Escuchas el llanto? Sí, sí, sí. No ha llegado a tiempo. No ha llegado a tiempo. ¿Qué está pasando, Webster? Nosotros hemos cumplido. Tenéis que huir de ahí. Nada. Dios, estáis condenados. Si habéis estado en contacto, ya no hay nada que podáis hacer. Ahora les ¿Qué cojones está pasando? Ahora los tenéis también. Tardasteis demasiado. Dios, tardasteis demasiado. No. Tiene que haber otra forma.
Tengo que intentarlo. Tranquilícese, Wester. Tengo que intentarlo. Nuestro trato ha terminado. Estáis solos ahora. Dejadme. ¿Pero qué ha pasado? Cuelga, ¿no? Me llamo otra vez. El teléfono está apagado, fuera de cobertura. Comunica. Tiro... No lo tiro por si tiene información. En este momento, Jennifer... Imagínate... Imagínate si de niña, te viene quizá un recuerdo de cómo hace mucho tiempo tu padre o tu abuelo, te llevó a pescar una vez. Tu abuelo, un hombre muy rudo, te llevó a pescar y te dijo que le trajeses cebo. Y el cebo estaba en una caja tan grande que tú no podías levantar. Y tu abuelo no parecía que iba a ir a por ella. Entonces simplemente te dijo, tráeme un puñado. Abriste la caja y metiste la mano en este cebo, en este montón de gusanos y de basura, de roña, de podedumbre. Esta cosa y esta sensación de los gusanos moviéndote en tu mano. ¿Sientes esto? Por lo que sería tu pecho. Una sensación de algo asqueroso, algo viscoso en tu piel y en el interior. Silverio, notas lo mismo en tu brazo. Empiezo a tocar el brazo y no ves nada. Pero cuando pasas la mano, esta sensación ahora está en tu brazo y en tu mano. Es una sensación molesta, es una sensación de hormigueo, como si algo estuviese pegado. Algún tipo de líquen, algún tipo de mucosa, algo muy, muy desagradable. Yo me toco con la mano y me la pega la mano y me alumbro con la luz que hay, me alumbro a ver si que veo que... ¿Qué es lo que me está... Cuando alumbras no ves nada. ¡Maldita sea! ¡Salgamos de aquí! ¡Vámonos, Silverio! ¡Mónica! ¡Vámonos! Hay que largarse. Han roto el trato. Algo nos está pasando. ¡Maldita sea! ¿Quién cojones me manda a mí meterme aquí? Espera, mientras que se estaba haciendo la llamada, yo al ver las pisadas, lo que pasa es que no quería interrumpir, directamente al ver las pisadas intento sacar mis garras, porque aquí va a haber lucha. A la tirada. Ay, espera. Son 10. Cultos. Este es un uso medio. Pues no, son 13. Pues no van a salir esas garras. No. Pierdes el dado medio, que son 3, como tienes 4 de generación, no pasa nada. No, tu mano no ha salido hace poco, no responden. ¿Y puedo usar uno de drama? ¿Para repetirla? Sí. El drama no se regeneró de una partida a la otra, ¿eh? Tenéis lo mismo que ya teníais. Sí, tengo 4. Uh-huh. Pues puedes utilizar uno de drama. Sumando los 3 lo conseguirías. No hace falta que repitas tirada. Y yo considero que somos ahora mismo ratitas de laboratorio que han jugado con nosotros, que eso es una trampa. Y yo tengo un hito que es... soy perfeccionista y no puedo ver a un animal sufrir. Nosotros somos los animalitos. Soy muy perfeccionista y eso es un algo que tengo que solucionar. Muy bien. Pues agotas ese aspecto y de tus manos salen estas garras de antes. De nuevo te vuelves a poner en posición gacha. Gotas de sangre caen de tu mano que sabes que recuperarás. Y mueves esas manos con garras. No parece ocurrir nada más. Vale, ahora ya cuando vienen ellos diciendo que hay que salir, yo le digo, Silverio, coge tú el espejo.
Yo sí lo voy a hacer. Silverio levanta el espejo, notando el brazo ya casi entumecido, de hecho. Y entonces Mónica, ves como que cuando Silverio lo hace despacio. Parece que tanto Jennifer como Silverio parece que están caminando despacio. Desde luego no caminan a un ritmo que consideras normal. No tanto como para que vayan a cámara lenta, pero ves que van, que sus movimientos son algo lentos. Jennifer y Silverio, por otro lado, lo que vais a ver es como Mónica tiene mucha urgencia, mucha prisa. Sus movimientos son rápidos y son muy, muy prisosos. Pero vosotros os estáis moviendo normal. Mónica, vale, tenemos prisa, pero relájate un poco porque va a ser peor para nosotros. Voy a abrir el maletero para que entre Silverio, el espejo y marchémonos de aquí. A ver si pensamos qué hacemos. Quizá el espejo sea la solución. Si lo buscaba... Bueno, yo he escuchado la conversación porque no lo has puesto por el altavoz, ¿verdad? ¿O sí? No, pero os lo he contado, que se han roto el trato. Han dicho que estamos condenados y... Y me ha empezado a picar esto, pero pienso que es su gestión. Sí, yo lo que me ha dicho por teléfono, os lo he contado. Quizá el espejo sea la solución y nosotros simplemente hemos llegado tarde. Quizás sí, a ver, si lo despelamos se nos quita esta cosa bastante molesta. ¿Sí? Está empezando a molestarme el brazo y la mano. ¿Quieres probar? ¿Tenemos opción? Sí, claro, pero prueba. Yo digo, Silverio, a lo mejor no es la mejor opción. Eso es algo psicológico y algo nos está pasando, pero vale más no tocar el espejo. Si lo tenían guardado, o una de dos, era un espejo normal, o puede ser un espejo que puede ser que te quedes atrapado. Vale más no tocarlo. En el mundo de los cultos, cualquier cosa puede ser mortal. Nosotros sabemos qué tipo de espejo es, ¿no? Eso es un espejo que... Tenéis la imagen. Sí, sí, pero que no sabemos qué tipo de espejo es porque tenemos el espejo de Gevenin, se llamaba. Pero eso lo sabíamos, que se llamaba de Gevenin. Sí, os lo dijeron. Vale, ¿puedo saber yo qué tipo de espejo es? ¿Con una tirada de ocultismo? Con una tirada de ocultismo, sí. Vale, ¿ocultismo más qué? Más intelecto. Vale. Dificultad 20. A ver, madre mía. Voy a por sacar muy buena. Es dificultad 20 todavía, después de tenerlo encima y ¿Qué tiene que ver? ¡Ese crítico! Sí, claro, ¡crítico! Que tiene que ver. Muy bien. Tiene que ver. Esto es con muy bien. Que Jennifer, pues tú te vas a acordar de una obra de teatro cuyo guión te pasaron una vez y te pareció una mierda y no, tú eras mejor que eso y lo pasaste y lo tiraste. El guión hablaba sobre un hombre que te voy a decir su nombre. El guión hablaba de la historia de Antoine Court de Gebelin, con L, mientras que el espejo es de Gevenin. Era un hombre del siglo XVIII que parece que contaba cómo encontró un espejo en una antigua expedición a Egipto. Encontró un espejo y el guión era básicamente un monólogo de él hablando sobre el espejo y hablando sobre cómo mirar al espejo le mostraba a veces cosas que no eran su reflejo, le mostraban cosas de otros lugares, le mostraban cosas de otros mundos, le hablaban. Parece ser que el espejo... al final la obra se perdía en derroteros de que el hombre estaba a la suya y hablaba con su mujer, tuvieras que hacer el papel de la mujer, que iban a tener un problema y tal, y ignoraba un poco el espejo, pero en un principio, durante la mayor parte de la trama, el espejo era un hilo conductor a través de que parece ser que el espejo le mostraba cosas que fuera de este mundo. Vale, pues parece ser que este espejo lo que muestra son otras cosas. No sé si es cosas que tú quieres conocer, te muestra lo que realmente quieres ver, o te muestra lo que alguien quiere que veas, pero muestra eso. O sea, no creo que te cure, Silverio, pero si quieres hacerlo, prueba. No, pero no has dicho nada de que estamos condenados. Como lo estaba comentando, es como si nos persiguiera algo. Bueno...
A ver. Quizá eso nos permite ver ese algo. Mónica, cada vez lo que ves es como Jennifer y Silverio hablan más pausadamente. Llega a ser hasta molesto para ti. Vale, yo digo, algo os pasa, vais muy lento. Habla más despacio, Mónica. Habla más despacio, Mónica, no te entiendo. Aquí hay dos huellas, aquí hay dos huellas, aquí ya han perdido dos personas. A ver, mucha gente, tenemos que salir, venga, va, no quiero entrar en la... Vale, Silveria, algo nos está pasando. O somos nosotros o es Mónica. Eso es algo arcano. ¿No tenemos la protección? Pero no. Si quieres. Venga, sí. Si sujeta el espejo, Silverio, que voy a verlo. Aparco, porque justo acabamos de arrancar. Aparco otra vez. ¿Os habéis metido en el coche o os habéis ido de ahí ya? Yo pensaba que no, pero bueno. Y íbamos a ella. Yo pensaba que todavía no estábamos adentro del coche. Claro, yo tampoco creía que estábamos. Yo creía que estábamos fuera. Entonces no estabais dentro del coche. Estáis todavía afuera. Estamos llegando al coche. Silverio, ¿qué quieres? ¿Mirar tú o miro yo? A ti se te da mejor esa más sobre el espejo, mira tú. Vale, pues quito la toga y me miro en el espejo. Vale. Esto no lo había puesto yo en bucle esto para que suena todo el rato. Veo que no. Vale. No. Pues vale. Levantas el espejo y miras. Hazme una tirada de voluntad. Solo voluntad. Sí, solo voluntad. Más lo que te salga en la tirada. 13. Vale, un momento. Muy bien. Te ves a ti. Detrás de ti, la fábrica. Pero de alguna manera ves unas... Como que el fondo estuviese distorsionado. Como cuando pones la distorsión en Skype. El espejo, la luna del espejo, está completamente limpia. No tiene una mota de polvo. Es completamente translúcida, como si fuese un lago. Y te ves a ti, Jennifer. Te ves algo más delgada. Te ves a ti misma. Ves, eso sí, si estáis en el exterior, que las estrellas encima de tu cabeza son muy, muy, muy brillantes. Muestran quizá constelaciones, muestran colores que puedes intentar atribuir al color del espejo. Pero cuando te das cuenta, tienes algo en el pecho. Me miro y ¿qué es? Lo tienes en Roll20. Ah, vale. Me cago en su puta madre. Cojo y me lo intento quitar. En tu pecho se encuentra... Mónica, si puedes girar el móvil para que no se vea así. Ahora. Que sea... Ya está. Vale. Pues sí, esto es lo que ves, me Jennifer. Jennifer se ha mirado al espejo y lo que ha visto es que en su pecho se encuentra esta cosa. Es así de grande. Es una cosa viscosa que hace un ruido que ahora que lo ves puedes oír. Un chupar, una succión que de alguna manera incluso parece que sean palabras, pero son completamente indescifrables. Y me vas a hacer una tirada esta vez de pavor. Esta vez es algo más que miedo. Vale, ¿cuál es la dificultad? La dificultad de pánico, es difícil. Esa es tu tirada, el 14, pues no la vas a superar. Pierdes. ¿Cuál es la dificultad? De difícil es 20. 20, vale, no gasto porque voy a... Vale, pues vas a perder la suma del dado mayor y el dado central. 17. Vale, estoy medio loca ya. Espera. La visión de esta abominación pegada a tu pecho, a una distancia, o sea, está encima tuya, esta cosa tan grande, enganchada, con sus pequeños tentáculos en tu garganta, y esta cosa te hace gritar del pavor. Y cuando intentas tocarla, tus manos
como que se, como que a pesar de que tocas tu pecho, como que tus manos se ponen por encima, pero aún así en el espejo se ven en tridimensional. Es una cosa muy rara, es algo más allá de este plano. Vale, te comento. He pasado mi entereza, he marcado todos los huecos, así que estoy fuera de sí. O sea, tendría que, yo seguramente que haya, tenga que hacer un... Estás... Ah, vale. No. Porque tengo de degeneración dos puntos. Te salvas por eso, pero Estoy de hecho, si antes has perdido, te puedes quitar dos más. Si antes no te lo habías restado. Sí, es verdad. Vale, pues... estoy trastornada, pero no sé si cuando pierdes lo, igual que de entereza o más, tienes que hacer alguna tirada para no. que no te desmayes. Vale, vale. Creo que no. Guay, es que no me acuerdo. Creo que solo para el daño crítico. Pues fuera de sí. Pegas un grito. ¡Quitármelo! Yo, así que intento que se calme, pongo encima suya para que no se agite demasiado. ¿Qué pasa? Si lo que haces es dejar el espejo en el suelo y tú ves que Jennifer está normal. El espejo supongo que lo habremos apoyado, ¿no? Yo suponía que lo tenías tú encima porque ahora mismo no había nada, entonces lo puedes apoyar en el suelo. Lo puedo apoyar en el coche. Lo puedes apoyar en el coche, sí. Si lo estoy cogiendo, lo apoyo en el coche y voy a ayudar. Jennifer está gritando y casi rompiéndose el vestido. No, me he roto el vestido. Uh-huh. ¿Qué mierda has visto? Vale, lo que hago es enseguida sacar mi jeringuilla con el calmante, que acuérdate que solamente usé una, uh-huh. Tengo dos. Uh-huh. Voy a usar un poquito de ello para dormir a Jennifer. Vale, pues entre este movimiento de Jennifer que parece que no se calma y le vas a pegar este pinchazo. ¿Tú tienes medicina, Mónica? ¿Tienes veterinaria, no? Vale. Hazme una tirada como si fuese de curación. Intelecto más tu... Sí, tengo veterinaria. Intelecto más veterinaria. Para determinar la cantidad que tú supones que podría... ¿Quieres dormirla o tranquilizarla? A ver. Si quieres dormirla... No, tranquilizarla. Vale. Es con la mitad de la dosis y basta. Muy bien. Es 6 más 4, 10 de base. Muy bien, haz tu tirada. Más 4, 14. Ah, 14. Ya la he hecho. Vale. 14, pues... Tírame un D4 y esos son los puntos de estadía mental que va a recuperar Jennifer por este calmante. Vale, un dado de 4. Y Jennifer, ponte el estado 1. Uno. No es mucho. Te vale para relajarte un poco. Ponte el estado bajo el efecto de un calmante. Vale, bajo el efecto de calmante. Digamos, Jennifer, que lo que más te ha sacado, lo que más te ha tranquilizado ha sido el hecho de que alguien te pinche algo. Te ha trastocado eso. Pero a nivel de mental, a nivel fisiológico, no te ha afectado mucho el calmante. Uh-huh. De hecho, he visto que me he roto mi camisa, se ve parte de mi sujetador. Y estoy. Bueno, me estoy relajando. Y. Ahora que sabes que eso está ahí, lo notas todo el tiempo. Lo estás sintiendo. Como si fuese unas patitas en. Quizá. Ya os dije que no lo vierais. Tápalo y mételo atrás. Mételo atrás. El espejo no ha hecho nada. El espejo me ha mostrado lo que tengo. Vamos a hablar con Kinari. Quizá nos pueda ayudar si la devolvemos el espejo. Deberás ir tú, Mónica, a tratar con ella. Estoy durmiendo. Pero sea, Kinari lo que sea, a lo mejor esto nos puede. No está ayudar. Haciendo algo. Y yo. Tienes que conducir tú. Yo me duermo, me meto en el coche y me quedo dormida. Mis últimas palabras son esas. Uh-huh. Hay que ir a hablar con Kinari a ver si nos puede ayudar a cambio de devolverle al espejo. Y yo me quedo. Tapo el espejo, lo meto en el maletero y me pongo atrás. Cuando lo tapas, Silverio, quieras que no, pasando por delante. En el momento en que levantas el brazo, lo que vas a ver es esa misma cosa, ese mismo parásito puesto a lo largo de todo tu brazo. Y me vas a hacer la misma tirada, una tirada a dificultad difícil de pánico.
Genial. De otro loco más. Estabilidad mental. Es entereza, ¿no? Entereza más. No, solo entereza. Vale, no la has pasado. Así que perderías 10 puntos. ¿Puedo gastar el drama o volver a tirar? O... Sí. Es que creo que es imposible. La dificultad es 20. Sí, no voy a conseguirlo. Pues perderías el lado central y el lado mayor. Ah, no, que esto se cae un 14. A ver. Porque tú, además, Silverio, lo que vas a ver es que tú tienes uno en el brazo y otro en la mano, envolviendo tu mano. Como si tu mano ahora fuese un bulto blanco y pegajoso. ¿Estás en trastornado o en alterado? Creo que... Has perdido 14. No sé cómo va esto. Te lo miro. Has perdido 14. Así que... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estás a punto de estar... Estás trastornado, a punto de estar enloquecido. Perfecto. Me meto al coche rápido. Debemos meterte al coche, intentar... Vale, intentas tocarte y arrancarte... ¿Arrancarte qué? No ves nada que puedas tocarte ni nada. Mónica, tú lo que ves es como... Como van muy despacio, el grito es cada vez más molesto. Tienes tú que acompañarles, que moverles un poco. Tres cosas. Muy bien, ¿qué? No. Yo voy a intentar calmar, es decir, la media dosis que queda, porque voy a compartir jeringuilla. No voy a poner otra porque no tengo más. Se la voy a dar a Silverio. Muy bien. Haz la misma tirada de medicina. Creo que una ETS es el menos de mis problemas ahora mismo. Ahora mismo una ETS creo que es el más leve de vuestros problemas. ¿Qué es? 9 más. Vale, pues es. 5. 14. Vale, como antes. Tírame un D4 y lo que haya en ese D4. Un D4. 3. Vale. Mira, tú recuperas más. Silverio, recuperas 3. Pues mira, ya no estás trastornado. A Silverio le ha sentado mejor. Estás solo el estado superior, que es alterado. Estás muy alterado. Trastornado no llegas. Vale. Lo que voy a hacer es... a ver, aparte de pincharle, le voy a dar una hostia. Así, ¡plas! Digo, está en tu mente. Conduce. Vámonos de aquí. Voy a conducir. ¿Seguro que quieres que conduzca a la persona que va a un FPS? ¿Seguro? Si quieres que no lleguemos nunca... Porque es que Mónica no sabe conducir. Para conducir tú, Silverio... Mónica no sabe conducir. Para conducir tú, Silverio, vas a tener que hacerme una tirada, ¿eh? Ya lo tenía previsto. Vamos a morir. Pues conduzco... No vas a morir por el bicho, vamos a morir porque conduzco fatal. Por eso. Muy bien. Rápido. Es más fácil que lo entiendas tú, pero bueno. Akinari. ¿Qué tengo que tirar? Para conducir, no, tú estás dormida, Jennifer. Tú tienes Tú tienes habilidad de conducción, Silverio. No. Pues entonces tienes que tirarme tu destreza más tus reflejos. Y tienes un penalizador. Tienes un penalizador por estar alterado de menos 2 y un penalizador de menos 3 por estar así de ralentizado. Tienes un menos 5 a esta tirada o por el contrario, la dificultad aumentaría en 5. Digamos que tú esta es... No podría hacerlo con interacción. Para llegar tranquilamente a donde quieres ir, teniendo en cuenta que es de noche y que no hay mucho tráfico, la dificultad va a ser 15. 15 sin aplicar ninguna... Como soy un actor y todo eso, no podría usar... Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Interacción para conducir? No tiene que ver la interacción con conducir. Entonces, ¿qué tiro? Reflejos más... espera, no. Porque... O sea, claro, falta la otra. Reflejos más... Cultura. Es que si no tienes habilidad de conducción es simplemente reflejos. Es dificultad 15 y tienes un menos 2. Que sería conducir
bien hasta donde quieres ir sin que te pase nada. Tiro cultismo de un 0 y luego me dejas un más, ¿no? Más percepción, ¿no sería? Pues si ves algo que alrededor del coche. Ese es un 6 más 0, ¿no? Pues con ese 6. Sí, pero no lo he puesto reflejo, que tengo un más 6. Pues es un 10. ¿Te vas a quedar con esa tirada? Sí. La dificultad es 15, ¿eh? Yo no sé qué lo me con un punto de con un punto de drama sumas los 6 y la pasas. Venga, lo sumo. Gasto uno de drama. Réstate un punto de drama. Y lo que es que es de pronto, a poco que pises un poquitín el acelerador, el coche se te va de una manera. Y cuando quieres cambiar de marcha, tienes que ir a una. Tienes que cambiar súper rápido. Es como si estuvieses conduciendo un coche a toda velocidad. Y la gente a tu alrededor, la gente, los pocos transeúntes van muy rápido. Si aparece otro coche, vas a ver como que va a toda velocidad. Todos los coches van muy rápido y tú vas como eso, muy despacio. Pero solo eres tú, en tu percepción, el mundo entero a tu alrededor va muy rápido. Lo único que ves normal son las palabras de Jennifer. Tú, Mónica, lo que ves es a un Silverio conduciendo como muy despacio, muy ortopédico, en un semáforo frena de golpe cuando quedaba un montón de tiempo, otros coches le pitan, pero podéis conducir sin problema, sin mucho problema, porque ahora mismo no hay mucha gente, hasta donde queráis ir. ¿Dónde queréis ir? ¿Dónde, Mónica y Silverio? Silverio, ¿hasta dónde has conducido? Hasta donde me diga. Yo estoy siguiendo. ¿Qué habéis decidido? ¿Dónde quieres conducir? Lo tienes que decir tú. Mónica y Jennifer han dicho ya dónde. Que tenemos que buscar a Joe, ¿no? Pero no sabemos dónde está. No, yo he dicho que no vayamos al teatro. Vámonos de aquí, pero no al teatro. Yo he dicho tira recto, es decir, vámonos de la zona, del polígono. ¿Y una vez fuera del polígono qué? Simplemente una vez ya fuera, le digo. No puedo mandarle un mensaje. Para sí, aquí. Bueno. De fuera del polígono, le digo para aquí. Cuando me diga paro y lo escucho, paro. Para y descansemos. Vale, nos paramos así en lo que es en una cuneta. Vale, y lo que voy a hacer es coger, como yo tengo el teléfono de la tía esta, la Joe Wester. Ajá. La voy a llamar. El teléfono está apagado, fuera de cobertura. Lo mismo que cuando llamo Jennifer. Vale, pues voy a llamar al que nos reúne. Bueno, a llamar no, perdona, le voy a mandar un mensaje. Sí. Al tío este que nos reúne. Uh-huh. Y le voy a poner misión abortada, peligro para los componentes, estamos en peligro, necesitamos ayuda y me quedo esperando. Jennifer, hazme una tirada de voluntad, solamente voluntad. Con el penalizador que me da el estar trastornada. Con el penalizador que te da estar trastornada. Venga, vamos allá. Esa es mía, ¿eh? Vale, sí, sí. Y la mía es esa. Si la logro ver. ¡Ay, decía yo, qué buena tirada! Un 7 sacó. 7 en total. Un 6. Sí. Vale. A ver, verdad que lo otro era un 1. Vale, no, te puedo decir que sin problema. Vale. Digamos que en este dormitar en el que estás, Jennifer, en este duermo despierto, porque para ti este coche va muy rápido. En este momento, en el momento que te has parado y te estás intentando recomponer un poco, escuchas en tu cabeza, en tu cerebro, directamente como si te hablaran en el centro de tu cabeza, en un punto muy pequeñito. Una voz que se extiende. Parece que habéis conocido un destino bastante aciago. Supongo que sabéis que
A toda acción conlleva una reacción. Ahora me vais a explicar por qué robasteis mi espejo. Y después hablaremos de lo que os está pasando. Yo estoy medio dormido y es como un sueño, ¿no? Para ti es como si fuese un sueño, pero la voz está en eso, en tu cabeza. Sí, 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 sí. Yo lo que podéis oír es... Era una visión, pero ahora estamos condenados. Kinari nos puede, a lo mejor nos ayuda. Hay que hablar con Kinari. Kinari, 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 el espejo, el espejo. Ya está, lo que podéis escuchar. Yo había salido afuera a llamar, así que simplemente meto la cabeza y miro a Jennifer y digo: Jennifer, tranquila. Yo la... Es un sueño, duerme. A mí no me ha hablado, supongo, ¿no? Y saco la cabeza y estoy afuera, tomando el aire, esperando la esperando un mensaje. Lo ha dicho en el coche. Tú estás en el coche, tú tienes que oír. Ya, no, me refiero que no me ha hablado a mí. No, a ti nadie te habla la cabeza, solo a Jennifer. Ah. Me estoy empezando a hartar mucho. Como tarde mucho, arranco. No, de hecho, para ti no va a tardar mucho. Precisamente eso, ¿no? Yeah. ¿A poco que antes de que se te caiga la pefía, Mónica habrá vuelto al coche? ¿Qué vais a...? Me parecerá una eternidad ahí esperando el móvil ahí. ¿Qué vais? Esto no ah, ¿estás esperando al SMS? Pues espera sentada. Claro. ¿Recuerdas que Jennifer le escribió hace un montón y no recibió ninguna respuesta? Le escribió hace muchas horas y no recibió ninguna respuesta. Eso es, eso es. Así que si acabas de mandar un SMS, ves que el SMS sale enviado. Arranco el coche. Mónica, escuchas el coche arrancarse. Vale, yo digo, ¿dónde vas? ¿Qué haces? ¿No ves que estamos mal? Estáis los dos fatal. Kinari. ¡Para! Virtualmente hablando, si Mónica quiere abrir la puerta del coche y meterse, lo va a hacer siempre antes, más rápido que si Silverio se arrancase. Intento irme. Vale. Yo lo que quiero es, al oro, quiero entrar rápidamente en el coche, coger la llave de contacto y hacer ras y sacarlo. Vale. Que he dicho que de aquí no nos meneamos. Kinari. Y me vuelvo a salir con las llaves. Aquí. Intento salir por las llaves, aunque sé que es inútil. Sales como... no sé qué, o sea, no es lento, es lento. Como quien se mueve así. Así que para Mónica no es ningún problema alejarse de ti. Digo que no, que nos están haciendo... Os están haciendo algo. Que hay que pasar, hay que parar. Hay que hablar con el culto. El culto no responde. Pues dejemos que pase el efecto. Bueno, tú irías de... ¡Que pase el efecto! ¡Que pase el efecto! ¡Que pase el efecto! Pues si no me dan la llave, voy andando como puedo. Y ya está. No pienso quedarme ahí esperando mi muerte, aunque sé que voy a morir igual, así que... voy andando, si hace falta, hacia... el teatro. Muy bien. Caminas eso. Es como caminas muy despacio. Mónica puede ver a Silverio caminando, alejándose del coche. Mientras Jennifer todavía dormita y murmura, tumbada en la parte trasera. Mientras te quedas tú con un móvil en la mano, mirando ese SMS con un tic solamente. No, pero yo me quedo ahí y digo: yo no voy a ir detrás de él. Si quiere morir, topa él. Yo ya lo he intentado. No soy la niñera de nadie. Y miro a Jennifer. ¿Cómo se nota lo que está pasando a ti? Si ella también quiere ir, que se vaya, pero. Yo ante todo superviviente, yo no voy a meter en la boca del lobo. Yo os he rescatado.
Pues ya tengo bastante. Esta es la situación en la que estamos. Jennifer está dormida. Tú estás parada al lado del coche. Y Silverio, digamos que en una, dos horas y media, para el tiempo real, para él sería a lo mejor una hora caminando, llegará al teatro. Pero una hora caminando al lado de una cuneta, entrando en Providence, y en la calle de Providence la gente te va a mirar como un puto borracho. O sea, estás... Por muy rápido que intentes ir, tus movimientos son algo lentos, son algo muy... Muy es ortopédico, muy raro de ver. Tengo que quitarme la cara de blanco así porque parece. Sí, si esta es la idea de Silverio, Silverio está determinado. Mónica, ¿qué vas a hacer tú? Yo me voy a quedar. Jennifer está dormida, esperando a. Sí, pero por lo menos si puedo salvar, salvaré a una. Si él se quiere ir, no me puedo dividir en dos. No me puedo a una y a otro. Digo, mira, os he intentado salvar. Que no queréis salvar, ya es cosa tuya. Pues, si te quedas junto a... Así que yo me voy a quedar ahí, en el coche. Bien. Pues te quedas junto a Jennifer el transcurso de una hora. Jennifer va a dormir un rato largo. Vamos con Silverio, entonces. Silverio, por fin, tras un largo deambular, vas a llegar al teatro. De nuevo, la puerta está abierta y la sala interior está iluminada. Para ti, lo más difícil de todo esto ha sido cruzar las calles. Cada vez que ibas a cruzar una calle, aparte de que el semáforo se pusiese en verde, tenías que correr porque los coches casi te venían por encima. Te han pitado, te han dicho de todo. Ha sido aterrador. Da igual que me digan lo que quieran, no lo escucho. Sigo avanzando. Abro la puerta, me importa que no haya nadie. Estoy buscando a la vieja. En cuanto abres la puerta, te van a parar tres tíos que son muy rápidos. Te van a poner la mano. Colega, no sé qué, ¿tenéis una cita? Tío, pues responde. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? Espera, creo que es eso de los que dijo que Kinari quería venir. Ah, sí, vale, sí, venga, deja pasar. Adelante, por aquí. Joder, sí que se mueve lento. Madre mía. ¡Ah! Espera, no dijo que... ¡Ah! Entonces todo el mundo, ves como todo el mundo de pronto y se aleja de ti. Se queda muy lejos. Se aparta. Se quedan muy lejos. En las paredes. Finalmente llegas hasta el teatro. Lo he dicho, para ti, tú actúa como si estuvieses normal. Es el resto el que va rápido. Tú llegas hasta esto y lo que vas a ver es, una vez, o sea, conforme entras, ya ves la puerta del teatro, ves una sala muy grande y ves el escenario donde efectivamente hay dos sillas. Una silla vacía y una silla donde se encuentra la anciana Kinari. Sentada, mirando hacia ti, con rostro paciente. Ayuda. De nuevo, tú actúa como si estuvieses normal. Ayuda. Como si estuvieses normal. Ayuda. ¿Por qué me digo doble? Acércate. Acércate. Me acerco. Sí, ¿me oigo doble en algún sitio? ¿Me oigo doble en algún sitio? Puede ser. Vale, sí, ahora. Pues ayuda, por favor. Siéntate. Aquí. Me siento. Donde me diga. Bien. Yo haré una pregunta y tú la responderás. ¿Está bien? Vale. ¿Quién os dijo que robaseis mi espejo? Una científica. No me acuerdo el nombre. Una era asiática y la otra... caucásica, creo que de Estados Unidos. Haz memoria, ¿cómo se llamaba? Creo que yo... no me acuerdo del apellido. De verdad, tengo... ¿Yo Webster? Creo que sí. En ese momento, Jennifer... Vamos a trasladarnos a otro sitio, ¿vale? Jennifer, te despiertas. Estás en el lugar donde estabas, en el coche, en una cuneta, y tienes a Mónica fuera.
Silverio no, Silverio no está ahí. Como de una pesadilla. Y lo primero que hago es tocarme el pecho a ver si, chicos, estoy sintiendo eso. No solo lo sientes, sino que lo sientes más grande todavía. Como si ahora, como si ahora mismo estuviese también por tu espalda. Vale. Como si empiezas a abrazarte. Sea. ¡Mónica! ¿Qué pasa? Me invento el nombre. ¡Kinari! ¡Hemos hablado con Kinari! Está silenciada, Mónica. Vale, se hacía eco. Yo digo... cálmate, no tienes nada. Está en tu cabeza. Te tienes que relajar. Se ha ido Silverio por esa mujer, pero no creo que vuelva. Si tú vas, será por tus propios pies. Yo no quiero ir. Pero, y te digo, no tienes nada. Está en tu mente. Pero en el espejo, el espejo te ha atacado a la mente. No tienes nada. Vale, pero ¿y dónde? Me intento tranquilizar, aunque es muy difícil. Intento visualizar dónde estamos. ¿Alguien entra eca por alguien? Sí, es el móvil de Mónica. Sí, Mónica, cuando intentes no estar hablando tú, silénciate. Mónica, cuando intentes no estar hablando tú, silénciate. Tenlo a mano para, o sea, abrir y cerrar siempre que estamos en la cuneta, pero estamos en medio del campo, en la ciudad, cerca del teatro. Entre lo que sería el polígono hasta la ciudad. Vale, o sea, en mitad de la carretera. En mitad de la carretera. Vale, y Silverio ha ido corriendo hasta dónde, ha dicho Mónica. ¿A la ciudad? ¿A la ciudad? Se ha ido al teatro buscando a la Kinari, pero no te aconsejo que vayas. Vale. Porque no creo que vuelvas. Yo, Mónica, no voy a ir. Mónica, pero ¿cómo? No, yo lo siento, ¿cómo va a estar en mi cabeza? Notas, Mónica, cómo se está acrecentando. Jennifer ahora cada vez habla más despacio. Mónica cada vez habla más rápido. Sí, sí. Mónica, quítamelo de la cabeza. Haz algo, haz algo. Espera un momento, quiero ver qué es lo que tengo. Pues es que no tengo nada de bebedor de auras y mirada entrópica. No me sirve nada. Pero no, es imposible que la crea, porque yo cada vez, salvo que ella haga algo, intento conducir el coche, por supuesto. Bueno, no, si no me veo capacitada, pido un taxi. No estoy todavía tan desesperada. Pido un taxi para que me lleve al teatro. Con mi teléfono móvil pido un taxi. Porque yo, si veo que no puedo... Espera, que estoy aquí hablando. Sí. Momentito, Horror. Si yo tiro salvaguarda contra el arcano a Jennifer, lo que le esté pasando se le quitará. Porque eso es un. ¿Off-roll? Un hechizo. Esa pregunta no tiene sentido fuera del rol. Y dentro tampoco. Así que. Te queda probar. ¿Qué pasa? Te queda probar. No, que no lo sabes, que tú tirarlo. Vale, pues quiero. A lo mejor la huelga ya. Lo loca que le falta. Quiero tirar. Lo de salvaguarda contra el arcano solo y exclusivamente a Jennifer para que se le quite. Uso máximo. Notas que no. Lo que intentas hacer de alguna manera, no solo algo te lo impide. Intenta silenciarte, Mónica, por favor. No solo te resulta realmente difícil, porque parece ser que algo está impidiéndote eso, sino que además notas que tendrás que hacer un uso muy intenso. Es el uso máximo posible. Vale, pues a un último recurso quiero, aunque me sepa mal, pegar un puñetazo a Jennifer para que se desmaye. Vale. No va a hacer... Sí, hazme una tirada de ataque, porque digamos que tu puñetazo para Jennifer va a ir como... casi ya diría al doble de velocidad. Sí, y eso es un buen puñetazo. Así que le vas a hacer daño físico.
Así que hazme una tirada de ataque. Fuerza más ataque, ¿no? O fuerza y fuerza física. Reflejos más daño. O sea, reflejos más combate, perdón. Reflejos más combate. Y digamos que la defensa de Jennifer se reduce en 5 puntos. Vale. Crítico. Doble 10. Crítico. Pues eso es un puñetazo de básicamente 10 de daño. Vale. Supérame, aguante. Vale. Espérate. Tienes que hacer la tirada para no quedarte. Sí, claro, para. Si la fallo. Te quedas a un, te quedas, ¿vale?, a un punto. Sí, exacto, a un punto de salud. Vale. Vale, la tiro. Dificultad, no me acuerdo cuál es ahora mismo. 12, la superas. Vale, la supero, o sea que. Pierdes, pero bueno, 10. Imagino que sí, me deja desmayada. Eso desde luego. Pierdes 10 de salud y el puñetazo te estampa. O sea, tú. Es muy raro porque tu cuerpo, las leyes de la física, se mueve rápido. Entonces te sales disparada contra la puerta y quedas desmayada, sangrando por la boca. El puñetazo te ha dado directamente en la frente y quizá tengas algún tipo de contusión. Perdiendo 10 de salud. Silverio, vamos contigo mientras tanto. Salud. La vuelvo a meter en el coche y cierro la puerta. Silverio, tú mientras tanto estás hablando con Kinari. Te ha hecho esta primera pregunta de quién te había mandado que le ordenara. ¿Quién te había ordenado que le robases el espejo? A lo que le has contestado Joe Webster. Iba acompañada de Polly O'Farrell. Era una. Creo que sí. Se presentó, ¿verdad? ¿Para quién trabajas? No para ellas. Trabajas para alguien más. Dime para quién. Nunca lo he visto, solo nos manda mensajes. Dime para quién. O no tendrás mi ayuda. Le digo el nombre. El nombre de... ¿Qué? ¿No lo tengo apuntado aquí? ¿Qué nombre? El del... El del culto. Del culto. Los guardianes de Nebu. Nebu, solo sé eso. Me contrataron porque necesitaban mi ayuda. Típico. ¿Dónde está el espejo? Lo tiene Jennifer y Mónica. Estaban fuera en un polígono. Llévame hasta ellos. Vamos. Y entonces ves como dos hombres. Lo que van a hacer es venir a ir hacia ti, levantarte y moverte, porque no van a esperar a que tú camines. Y te dice ella, déjate llevar, será más rápido. Ella parece que te habla, tú por lo que puedes imaginar, ella está hablando así a posta, para que tú la entiendas así, pero el resto de gente habla muy rápido y cuando ella da direcciones habla súper rápido. Y todo el mundo, y entonces ves como dos personas te cogen, entre dos te cogen y te mueven a toda velocidad hacia un coche. Nos vas a llevar hasta allí. Yo le guío hacia donde está esta gente. Pues comienzan a conducir. Mónica, ¿qué vas a hacer tú en el coche? No, yo sigo estando fuera, un poco alterada. He dejado a Jennifer. Me sabe muy mal pegarla, pero no la veo nada bien. Así que estoy fuera del coche, un poco apartada, sentada. Y mirando así el móvil y diciendo, ¿qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Me quedo? En este... Sí, me quedo así todo el rato, ¿me voy? ¿Me quedo? Pues en este duditativo ves como un coche... Dime. En esta duda que te corroe, de pronto ves como un coche se para, del cual bajan 5 hombres. Y van caminando, van corriendo pues, hacia el coche vuestro. Me tiro para atrás. Hazme una tirada de subterfugio. Me voy hacia subterfugio. Enfrentada contra... ¿Con qué? Subterfugio más reflejos, porque te ha pillado rápido. No te da mucho tiempo a esconderte. Más reflejos. Uh-huh. Entonces son 10 de base. Así, ¿cuál tengo que sacar? ¿Cuánto? La tirada suya.
No, pero ¿cuánto tengo que sacar? Más de 12. 12, bueno, 12 más lo que tengas, vale, sí. Se, sí, la pasas. 16. La pasas, te escondes. Ves que los hombres no te percatan. Tienen linternas, apuntan hacia la maleza, pero no te ven. ¡Señora! ¡Aquí está la otra! Abren el coche, abren el maletero, sacan el espejo, lo cargan entre dos. Otros dos cogen a Jennifer, la levantan y la llevan hacia otro coche que va a venir, con el que va más o menos vacío. Meten a Jennifer en el coche, meten el espejo en el coche y los demás se meten todos, dejando el coche este en la cuneta, abandonado. Silverio, tú lo que ves es todo esto pasando súper rápido. Sí. Ponle pause. Jennifer, tú sigues desmayada de momento. El puñetazo. Sí, sí. Escuchas cómo lo comentan. Está dañada. Su compañera debió de pegarle y agredirles. Loca perdida, sangrando. Fatal. Pues se suben al coche y si Mónica no va a hacer nada más, ambos coches van a irse hacia Providence de nuevo. No. Mónica se agazapa como un gato, como un felino en la maleza, esperando que todo el mundo se vaya. Se han ido. No me voy a menear de ahí hasta que salga el sol, si hace falta. Muy bien. Pues Jennifer, Silverio, lo que para vosotros quizás sea medio día entero, no 12 horas, 8 horas casi, o sea, es una barbaridad. Jennifer te ha dado para despertarte, volver a dormirte, volver a despertarte. Jennifer, consolida la mitad del daño que te han hecho, la otra cúrala, y recuperas de eso que acabas de considerar. Mira, de eso que acabas de considerar, recuperas 6. Han tratado tu herida, ¿vale? O sea, recuperas. Nada, lo has recuperado todo, exacto. De los 10 que te han pegado el puñetazo, la mitad son 5, recuperas 6, nada. Te quedas como estabas. Vale, pues, han tratado tu herida, ya no tienes. Vale. Si parece que estás vendada, no parece que tengas ni una contusión, no te pasa mucho. Estás, por lo que puedes ver, en uno de los camerinos. Kinari. A tu lado está Silverio. Yo estoy flipando, ¿vale? A tu lado está Silverio. La habitación está cerrada. Silverio. ¿Tú también lo sientes? ¿Tú también lo sientes? Sí, Silverio, tú estás normal. A ti te han dicho que esperes. Te han dicho rápidamente, te han dicho espera. Y te has esperado ahí, te han cerrado la puerta. Después de tratar a Jennifer, te han dejado ahí. ¿Sigo notando lo del brazo? Sí, que sí lo notas. De hecho, conforme en estas horas has podido mirar y el reloj cada vez va más rápido. Hasta llegar un momento en que a veces te parece como que confundes el minutero y el segundero porque es que va tan rápido. ¡Kinari! Yo chillo, ¡Kinari! Y tardo en decirlo unos 10 o 15 minutos. Y estoy totalmente desesperada. Estoy loca, perdida. Vale. Estoy muy mal. Silverio, nos van a ayudar. Nos van a ayudar. Mira, que... me voy a la puerta y empiezo a pegarle. Lo cual será bastante cómico viendo ahí porque... Nada, la puerta no... Diles no. Que le devolveremos el espejo. Que fue un error. Ya lo tienen. Lo cogieron. Veis como al momento. O sea, es ya una exhalación. Se abre la puerta, pasa una sombra, deja delante de vuestro un tazón. Delante de cada uno de vosotros, un tazón humeante. Y se vuelve a cerrar la puerta. Es que es rápido, ya es muy rápido. Un tazón humeante, el humo es como. Mucho humo. Meo el tazón. El cual ya está frío cuando lo bebes. Exacto, cuando te lo bebes ya está casi frío. Jennifer. Yo no puedo hacer nada más que esperar y balbucear que me quiten esto, que me quiten esto, que haré lo que haga falta. ¿Te tomas el tazón? Ah, sí, perdona, sí. Muy bien. Lo que me den. Pues cuando os tomáis prisa que algo se me cae por, sí, o sea, tomáis el tazón, a poco que tal ya empieza a caer, pero sí, os conseguís tomar el tazón. Sí. Y cuando os tomáis el tazón,
Parece de alguna manera que el minutero va más despacio y ahora estáis solo como un poco como al principio. Pasado un largo tiempo, esta es una cosa de mucha paciencia. Pasado un largo tiempo ya parece que de nuevo es como si solamente estuvieses así, pero entre dentro de lo que cabe, no es eso, 15 minutos para un grito. Se abre la puerta y aparece Kinari con tres hombres. Seré rápida. Estáis infectados con un parásito extraplanar. Más allá de este mundo, existen unas criaturas que se alimentan del tiempo, haciéndose más y más grandes. Pero traerlas hasta aquí requiere de un ritual. Las larvas que tenéis ahora mismo empezarán a quitaros el tiempo, minuto a minuto, segundo a segundo, hora a hora, hasta que quedéis suspendidos en el tiempo, eternamente, inmóviles. Para vosotros, un segundo será una eternidad, y el mundo, el planeta Tierra explotará para cuando eso ocurra. Ayúdanos. Mira, ya yo hablo en singular. Me da igual si es bello. Ayúdame. Haré lo que haga falta. Haré lo que haga falta. Ayuda. Yo solo puedo ralentizar su crecimiento, pero no puedo eliminarlo. Porque esta cosa, supongo que habéis podido ver, si la habéis visto en el espejo. Esta cosa no es de este mundo. Está en el plano. En el plano superpuesto, el plano astral. Y solo algo del plano astral puede acabar con ello. ¿Cómo qué? ¿El espejo? El espejo permite ver, pero no permite llamar. Dime que yo lo buscaré. Solo hay, que yo pueda suponer, una persona con los conocimientos para traer algo de más allá de este mundo. O Farrell. ¿Dónde está? Vosotros sabréis, fue la que os contrató. Está muerta. Farrell está muerta. La que estaba en el almacén. Sí, su tiempo se acabó. Debo suponer que su acompañante, Polly Wester, está igual, infectada por estos parásitos, y le están robando el tiempo a ella también. No obstante, los vuestros son pequeños. Todavía sois conscientes de vuestros actos. Porque lo que suele ocurrir es que el parásito te obliga a reproducirse. Y se reproduce por simple contacto. Cuando lo cogisteis, debisteis de acercaros a las larvas. Una vez eclosiona, las larvas salen. Yo, ¿por qué tú no te estás contagiado? Porque vosotros aún os quedan quizá unas horas, y quizá lo haya retrasado yo, para que se esparzan las larvas. Os quedan quizá 3 horas para nosotros. Cuatro horas de tiempo real, lo que para vosotros a lo mejor son 2 horas y media o poco más, hasta que las larvas estallen y... Pero entonces, ¿no podemos hacer nada? Haré lo que haga falta. Encontrar a Webster y saber... A Joy Webster. Y saber cómo va ella, si no es demasiado tarde para ella, cómo va a enfrentarse a ello. Ella nos dijo que era demasiado tarde. Vale.
puedo hacer mi entropía. En ese momento, o sea, señora, creo que han visto a la señora Wester en la parada de metro. Está por allí cerca, está entrando. Parece ser que Webster va a esparcirse. Parece ser que está completamente controlada ya por el parásito. Parece ser que se dirige a una zona concurrida. Para contaminar a todo el mundo. Entonces no nos puede ayudar. Yo, Webster. Si pienso que no tengo más salida que esta, empiezo a llorar. Me meto la cabeza entre las piernas y empiezo a llorar porque nadie más nos puede ayudar. Y ahora mismo no quiero, o sea, mi pensamiento no es de decir porque se joda la humanidad y que se esparzan las larvas. Matarme antes de que esta cosa genere más. Matarme. Voy a coger la pistola de Jennifer si la tiene todavía. Si no me la han quitado, la tengo en mi bolso. No, te la han quitado, no tienes nada. Armas no tienes. Yo lo que digo. Que haber una forma todavía. Vale, pero yo. No, ya no lo saben. No conocemos a nadie. Yo estoy desesperada, yo digo que me maten. Que no quiero que ser consumido por esta. Por este ser. Imagino que si muero, él morirá conmigo. Probablemente no deje de crecer al no tener tu tiempo. Pues matarme, por favor. Matarme, por favor. Yo no tengo el valor. Hace un gesto y dos personas te acompañan. Te cogen de la mano y te acompañan. Sí, les acompaño. Silverio. Si ese es tu nombre. Sí, es mi nombre. ¿Qué harás tú? ¿No hay otra forma? Alguien más estaba con vosotros, ¿no? Sí. Alguien más. Noté a alguien más cuando entrasteis al teatro. Mónica se llama, creo. Un nombre solo no puede decirme mucho. ¿Sabes dónde está o dónde puede estar? No lo sé. Consiguió calmante, así que supongo que tendrá algo que ver con la medicina. Será médico, veterinario, algo así. No sé nada. Entiendo. ¿Qué piensas hacer? Quiero escribir una carta. Jennifer ha perdido la esperanza. Sinceramente no se me ocurre a mí cómo podría ayudaros. No puedo acceder al otro plano. Quizá allí sí sea tangible. Existen formas de acceder al otro plano. Llévame allí y lo intentaré yo si hace falta. Pero yo no las conozco. ¿No conoces a nadie? Sé que existen formas, pero yo no las conozco. ¿Ni a nadie que las conozca o pueda conocerlo? A O'Farrell. O'Farrell es la que encontrasteis petrificada. Webster era la asiática. A O'Farrell. Y quizá compartían sus conocimientos. Jennifer tiene su móvil, quizá podés sacar información de ella. Ya hemos intentado contactar con ella y uno de mis hombres ha visto que se encuentra cerca de la estación. Notas que incluso cuando ella ya se ralentiza, ahora parece que se ralentiza todavía más. Parece, Silverio, que estás otra vez perdiéndola. Si no hay otra forma de detenerla, no quiero exponer a más gente. Y si intento detener a O'Farrell, no voy a poder hacer nada. Será más peligroso todavía. Está muy cerca. Quizá a mí no me afecte sus larvas y pueda detenerla.
Yo te acompañaría, pero sería muy peligroso. Podemos intentar llegar hasta ella y hablar con ella. Intentémoslo. No tengo nada que hacer. Si no consigo nada. Mis hombres aún no han hecho nada a Jennifer. Si quieres ir a hablar con ella para convencerla que no pierda la esperanza. Lo intentaré. Pues Yo quiero una tirada enfrentada, ¿vale? Muy o bien. Por lo menos que le pongas una dificultad para que me convenzca. Porque yo estoy muy mal, estoy súper... Silverio, tirada de... Cuando llegas, ves que las han llevado a Jennifer al almacén, la tienen ahí, la tienes así, completamente paralizada. Tu tirada es no enfrentada, tu tirada es de... Bueno, si Jennifer lo quiere dejar a una dificultad establecida, tu tirada es de convencer, de... Depende de lo que le diga, puedes decirme una dificultad o otra. Claro, o mira, si quieres hacemos enfrentada, mi voluntad sí, contra hacerla, mi... voluntad más... Porque, a ver... O sea, Jennifer, tú sería tu voluntad más... Más tu... Claro, ¿cómo lo hacemos? Tu voluntad más tu... Interacción, a ver. Tu interacción más 5 por el estar completamente... Vale, pero este más 5 se me quita porque estoy trastornada. Pues es enfrentada entre tu interacción, Silverio, y la voluntad de... Y la voluntad más interacción vale, de... La dificultad es lo que yo saque. Y aquí va mi tirada. Le voy a sumar mi... Ahí va, que lo he tirado. Le sumo mi voluntad. Y eso es la dificultad. Sí, mira, está en ello. Mira, has tenido mala suerte. 21 tienes que superar. Dios. No. Vale, pues no me convences. Hay una forma de salvarnos. O por lo menos de detener esto antes de que vaya más. Sí, metiéndome un tiro en la cabeza. No, esa es la única manera. Lo podrán meter después, pero primero hay que salvarlos a todos. Yo quiero acabar con esto. Es un sufrimiento. Lo harás. Serio. No te preocupes que si vuelves, si esto empieza a grabarse más, el tiro te lo pegaré yo mismo. Acabar conmigo, por favor. Jennifer. Acabar conmigo ya. Jennifer. Te doy un punto de drama. Y si de alguna manera logras forzar. Y te doy ese punto de drama. Y tienes que repetir el 9 y el 10. Quedándote solo con el 2. Venga, vale. Repito. ¿Y ahora qué sacaría? En vez de un 9, un 3, 6 más 6, 12 más 3, 15. La dificultad ha pasado de 21 a 15. Claro, pero él tiene 9. Él tiene 9. Si no, ¿puedo gastar drama yo ahora? Tú puedes gastar drama ahora. Sí. Supongo que no, porque tienen que ser dos números iguales, ¿no? No, pues puedes repetir los. El 2 y el 2 y el 3, para ver si te sale otro 8. Para sí, tiro esa. Te digo de 10 y ya está. Ahí va tu primer 1 de 10. Tira otro. Quería tirar 2 de golpe, 6. Bueno, no pasa nada. El de medio es un 6. Nada, el de medio es un 6. Pero cogerías el 8. ¿Cogería el 8? Sí, me quedaría el 2. Sí, cogería el 8, mayor. 11, 14. No, 14, no. Nada, no. No me supera. Jennifer está completamente hundida. Estoy hundida y. Por favor, acabar conmigo ya. ¡Acabar conmigo ya! Y llorando. A lágrima viva. Se me caen los mocos. ¡Quiero acabar con esto! ¡Esta cosa no me consumirá! ¡Acabar conmigo! Silverio. Le cojo... Intento cogerle el arma a alguien y quiero dispararla. No vas a cogerle el arma a nadie. Cuando mueves la mano, nosotros lo haremos, no te preocupes. No, déjame hacerlo a mí. Era mi compañera. Créeme, nosotros nos encargaremos. Hay que hacerlo de una manera para que él... Se acerca a Kinari, hay que hacerlo de una manera para que él... Para que el parásito definitivamente muera. Ven. Iremos a la estación. Ella. Iremos a la estación. Rápido. Pues de nuevo te levantan para ir más rápido. Te sacan de ahí. Te meten en una furgoneta. Y se van. Jennifer. Te puedo aventurar cuál va a ser
tu final, porque pasarán horas hasta que Silverio vuelva o no vuelva. A ti te van a amordazar, te van a atar y te van a dejar en una zona cerrada del almacén, en una zona aparte, y te van a dejar inmóvil. Y así el tiempo va a pasar para ti y no te van a disparar. El tiempo pasará y pasará y pasará, y por mucho que te muevas y grites, cada vez irás más lento, hasta que finalmente, para ti, de pronto, todo se volverá negro. Dejarás de, notarás de pronto que no te llega oxígeno suficiente a los pulmones, notarás que la sangre circula no lo suficiente, pero de alguna manera no morirás durante lo que para tu cabeza serán 5, 6, 7 mil años de tiempo. Estarás inmóvil mirando. Vas a ver en varios momentos cómo en un momento todo se vuelve negro y vas a estar como mucho tiempo inmóvil hasta que finalmente todo se volverá negro y podrías, dejarás de existir. ¿Qué ocurriría en ese tiempo? Tú no lo vas a ver. Silverio, vamos contigo a la estación. Mientras tanto, Mónica, ¿continúas esperando? No, cuando ya se han ido, he esperado un rato, así como, yo qué sé, una media hora más o menos. Uh-huh. Y entonces ahí ya me he levantado y me he puesto a caminar como quien está dando un paseo. Tu, 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 tu. Paseo nocturno. Caminando pues hacia, sí, hacia lo que es mi casa. Uh-huh. Como si no hubiera pasado nada. Muy bien, pues llegas tranquilamente a tu casa. ¿Y allí quieres hacer algo más? No, yo ahí ya me quito las cosas. Y ya digo, yo sabía que esto no sería una misión fácil y que esto era que muy poco sobreviviríamos. He quedado yo. Y veremos a ver si no tiene consecuencias. Muy bien. Te puedo también aventurar a ti tu final. A la mañana siguiente vas a recibir un único SMS diciendo ok. Y nunca más volverás a tener contacto con ese teléfono. Por mucho que escribas, por mucho que llames, el teléfono de Rocketman nunca más volverá a dar vida. He dado por entendido de que no hemos pasado la prueba, de hecho el espejo no lo tengo. Tu último mensaje fue, tu último mensaje fue abortado. Misión abortada, miembros en peligro. Tras un ok. Exacto, entonces he dado. Sé que al culto no he entrado. Así que buscaré otro culto. Efectivamente, al culto no has entrado. Silverio, vamos a hacer la escena final contigo y a ver cómo sale. Llegáis a la estación de metro de Providence, que pese a ser nocturna, tiene bastante gente. A lo mejor en la andena hay 10, 20 personas. Lo que puedes ver es que hay algunas personas que son jovencitos que están de festival, que parece ser que vienen ahora a estas horas de la noche, quizá de vuelta a casa o de vuelta a algún otro lado. Ves bastante, ves gente para lo que uno pensaría a las 3, 4, 5 de la mañana que deben de ser. No sabes bien qué hora debe de ser. Vais tú, Kinari y otro de los cultistas. Como sé que los que están afectados por esto se mueven a la misma velocidad que yo, busco a alguien que simplemente se mueva normal. Muy bien, hazme una tirada de percepción más intelecto. Segundo. Que tengo aquí un lío. El intelecto, que no me fija cuánto es. Es que.
4. Muy, muy bien, la superas. Efectivamente, en algún momento de esto, cuando estás, cuando estás mirando, no vas a ver a nadie que vaya más, que vaya a la misma velocidad que tú. Vas a ver a alguien que va más despacio que tú. Y cuando te fijas un poco, en el andén de enfrente, ves a muy despacio, como con movimientos de correr, ves a Joe Webster. Demacrada, delgada, casi cadavérica. Y en ese momento, detrás de ella, doblando una esquina, es muy extraño porque ves como una cosa, como a veces ves a un lado de tu ojo un movimiento, entonces te fijas y no está ahí, pero entonces lo vuelves a mirar. Imagínate la esquina, ¿vale? Imagínate la esquina de este andén que estoy marcando aquí. Imagínate esta esquina de aquí. Aquí es donde estaba Joe Webster. Pues en esa esquina parecía que algo estaba viniendo. Cuando has vuelto a mirar ya no estaba. Y ahora lo ves. Ha literalmente cruzado la esquina sin entrar en ella. Y lo que ves es esto. Perfecto. Esta criatura inmensa, tan alta como tú, así que imagínate, extendiendo esas fauces, caminando también caminando despacio, pero no porque vaya lento, sino porque simplemente camina despacio, dirigiéndose hacia Joe Webster. Y me vas a hacer una tirada de entereza a dificultad 20, porque esto es... Esto es pánico. Estás viendo un monstruo de los mitos. ¿Es esa tu tirada, ese 13? Sí. Pues no la superarías, perderías 16 puntos. Creo que ya me vuelvo loco directamente. Si no casi gastas drama, si no perderías 16, sí. Y supongo que te vuelves loco. Lo gasto. Pues si no, voy a gastar ya uno. ¿Qué repetirías? Yo pensaba... La tirada entera. Pues al repetir los tres dados, te quedas con el mayor. 10, 16. No, pierdes... No puedo superarlo. El 10 y el 9, pierdes 19 puntos de esta vida mental. No puedo superarlo de alguna manera. A no ser que... Bueno, puedo tirarlo. No, ya lo has gastado. Ya no puedes superarlo. Pues creo que ya tengo la locura máxima. Pues... Pegas un grito al ver esta abominación imposible, al ver estas bocas que se van abriendo y cerrando y consumen a la criatura como una matriosca. Y literalmente lo que pasa es que yo tomo el control de Silverio, que con un grito de imposibilidad completamente loco comienza a gritar y a moverse en todos los... y pierdes el control. Y voy a describir el final de esta aventura, porque lo que vais a ver es esta criatura abalanzándose sobre Joe Webster primeramente y devorándola, deshaciéndola, rompiéndola en mil pedazos, y acto seguido la criatura va a ir hacia Silverio. Puedes ver entre tus lágrimas cómo se oyen dos disparos de uno de los hombres. Quizá Kinari tratase de hacer algo, pero no lo consigue. Y todo el andén se vacía cuando la criatura te desgarra y muerde. Primero devora tu brazo derecho y después devora tu brazo izquierdo. Y una vez los ha devorado, con toda la sangre, completamente enloquecido, completamente sin salud, mirando hacia arriba, te ignora. Y tal como vino, se va hacia una de las esquinas para desaparecer. Y en el centro de este andén vacío, tras perder toda la sangre, por lo que para ti parece un tiempo inconmensurable, porque la sangre cae muy despacio de tu cuerpo, finalmente morirás sin tener
desgraciado destino de permanecer consciente toda la eternidad. Y definitivamente podemos decir que todo esto no fue más que una pérdida de tiempo. Yo he perdido algo más que el tiempo. Y aquí termina esta aventura. Eso es lo que he dicho yo. Si es que no tiene más que haber ido. Así que voy a cortar la transmisión. Un saludo a todos los que habéis estado en el chat, que ha habido bastante, ha habido gente en un momento. Un saludo. Y muchas hasta gracias. Luego. Ahora vamos a la charla distendida y nada. Hasta la próxima. ¡Eh! ¡He sobrevivido!